Por fin, amigos y amigas, está llegando lo que muchos temían. Sí, pero ya lo sabíamos de antemano. Sabíamos qué iba a pasar y es que vienen los cambios a la tasa de interés de las famosas cajitas de nu. Este instrumento que la está rompiendo en internet. Todos están hablando de las cajitas. Inclusive amigos y familiares me han preguntado. ¿Abrán me recomienda las cajitas? Si sí, no. ¿Qué tan segura es Nu no, para invertir? Yo de antemano he dicho, sí, la plataforma es muy segura, te da buenos rendimientos, pero bueno, no vamos a hablar de eso. De lo que vamos a hablar es de que llegaron los cambios de los cuales yo ya te había hablado en videos anteriores, ya se había hablado también en redes sociales e incluso por ahí en el X de Mixbits habíamos dicho cuándo iba a llegar esta fecha del cambio de tasa de interés. Así es, que se iba a reducir la tasa de interés. Bueno, no tanto como una reducción de la tasa de interés del dinero que pones dentro de las cajitas NU, sino que NU tenía una tasa fija o una tasa que ofrecía en sus cajitas NU y obviamente después ofrecieron una tasa diferencial. ¿Qué quería decir esto? Una tasa un poquito más alta. Ahora, la reducción de las tasas en este momento no solo... No, no quiero decir que afecte, pero no solo viene a modificar los rendimientos dentro de Nu, sino que también ha pasado con otras plataformas, con otras fintech, con otras ofipos. Que obviamente están referenciándose o, bueno, utilizan su tasa respecto a la tasa de referencia que fija el Banco de México. No es como que se les antoje que bajen la tasa. Y ya lo hemos visto, ya te he publicado muchos videos. Pero bueno, vámonos al comunicado, a lo que yo te quiero compartir sobre esta bajada de la tasa o, bueno, esta reducción del porcentaje de la tasa de rendimiento de NU. Llega un correo electrónico a muchos usuarios donde ya les avisa cuándo va a bajar la tasa. Dije, está bien, vamos a hacer un video para irlo revisando. Lo vas a estar viendo aquí en pantalla. Dice, "El 14 de abril de 2024 te enviamos un email notificando la actualización en la carátula del contrato de tu cuenta Nu no, y la extensión del rendimiento del 15% hasta el 14 de mayo del 2024. Recordemos que algunos usuarios se quedaron con la tasa del 15% y otros se redujeron, o bueno, le redujeron la tasa hasta el 14.75. Yo fui de esas personas, pero bueno, si tú todavía tienes el 15% va a ser hasta el 14 de mayo. ¿Qué cambió? La tasa de interés fija anual se actualizó del 15% a 9%, que es la tasa de interés base de las cajitas NU era lo que les decía amigos y amigas esa es la tasa que normalmente nos ofreció NU desde un inicio desde que salieron las cajitas más abajo dice entonces la tasa de interés actual de mis cajitas NU va a cambiar no te preocupes tu rendimiento anual fijo del 15% continúa vigente hasta el 14 de mayo y además con el fin de ofrecerte el mejor producto podrás seguir disfrutando de una tasa de rendimiento anual fija del 14.75 que se mantendrá hasta el 23 de mayo de 2024. Luego abajo dice: La carátula de tu contrato se modificará para reflejar la tasa de interés base del 9%, pero no te preocupes, después del 15 de mayo seguirás disfrutando de la nueva tasa diferencial. Luego abajo, algo muy importante que dicen en NU: Es importante que sepas que la tasa de cajitas NU se basa en diferentes factores como la inflación, tipo de cambio, balanza de pagos y tasas de referencia como la TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio del Banco de México. De cualquier manera, Siempre te informaremos por este medio cualquier cambio o actualización. Ahí están, amigos y amigas. No quería dejar pasar desapercibido este comunicado de parte de NU. Si no te ha llegado, te va a llegar en los próximos días. No te preocupes, te están informando que se va a actualizar tu contrato, y bueno, inclusive ya viste que no no es ajena a los cambios que están pasando pues en la economía mexicana, en base a las tasas de referencia que fija Banjico no es exclusivo de NU te decía que ya ha pasado en otras compañías, incluso por ahí hubo una Sofipo que mantiene su tasa del 15%, y si sabes cuál es déjamelo aquí en la sección de comentarios pero hasta aquí llegamos con este video, espero te haya gustado la noticia, vamos a dejar aquí en los comentarios qué instrumentos podemos usar cuál crees que es mejor, si crees que vale la pena seguir usando nu y sus cajitas, déjamelo en los comentarios, vamos a compartir ideas. Si te gustó el video, dale like, no olvides compartirlo y tampoco olvides suscribirte aquí a mi canal. Muchas gracias por ver y nos saludamos la próxima. Bye.